Mientras algunos se dedican a otros placeres, Watson, nosotros vamos a dedicarnos al único que se consigue sin los pantalones bajados. Padre, he vuelto a pecar. ¿Otra vez, hija? Sí, padre. Fue ayer. Yo no quería que ocurriera, pero no pude evitarlo. ¿Por qué volviste a verle? Lo siento, padre, pero no fue con el mismo hombre. ¿Cómo? Ayer, cuando salí del trabajo, me estaba esperando un antiguo novio al que no veía desde hacía 4 o 5 años. Sigue, hija. Me hizo mucha ilusión volver a verle después de tanto tiempo. La amistad, sin duda, es un hermoso sentimiento. El problema es que cuando me besó, para mí fue algo más que el beso de un amigo. Enseguida recordé imágenes pasadas. Eran imágenes de sexo. De cuando éramos novios. Era un maravilloso amante. ¿Tuviste relaciones antes del matrimonio? Después de montar en su coche, comenzamos a hablar de los viejos tiempos. Pero él no perdió oportunidad para decirme lo guapa que estaba y lo mucho que había pensado en mí durante estos años. Me invitó a subir a su casa. ¿Aceptaste? Sí, padre. Y cuando empezamos a subir en el ascensor, me besó los labios y comenzó a acariciarme los pechos. Mi cabeza me decía que debía de marcharme. Pero mi corazón no me dejaba. Arrepiéntete. Reza 2 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. Sobre todo deja de ver a este hombre, que es la mejor manera de evitar las tentaciones. No se preocupe, padre. Así lo haré. Creo que me debe una explicación. ¿Qué quiere decir? Pues que estas fotos no son lo que parecen. Explíquese. Él es su hermano. Trabaja en Barcelona y vino a Madrid a hacer una gestión para la empresa. Ella fue a recibirle y la acompañó al hotel donde tenía reserva. Este otro es su marido, que fue a buscarlo al trabajo y luego se marcharon a su casa. Estas son las últimas fotos que tomé el pasado lunes día 23. Cumpleaños del padre de la señorita en cuestión. ¿El cual es el que aparece en esta foto? Lo celebraron con una buena comida. Y yo que pensé que se trataba de otro caso de cuernos. A propósito, ¿se puede saber qué pintaba usted en esta historia? Pensé que era su marido. Ahí tiene el resto de lo convenido. Buenas tardes. Watson, aquí hay gato encerrado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, ha vuelto a suceder. Cuéntame, hija. Esta vez ha sido todavía peor, padre. ¿Por qué, hija mía? Porque ha sido con el padre de mi mejor amiga. ¿Pero cómo has podido? Además, era un hombre casado. Sí, padre. Casado, pero muy atractivo. Se puede decir que fue mi primer amor. Platónico. Aunque después de lo que ocurrió ayer, lamento que anteriormente solamente fuera platónico. Basta ya. Padre,
Estoy muy asustada. Pienso que pueda ser una enferma. No te preocupes, hija. Tú no eres una enferma. Lo tuyo tiene cura. Pásate el jueves por la sacristía y veremos qué se puede hacer. Ahora arrepiéntete, reza dos Padre Nuestros y tres Ave Marías. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcha en paz. Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loco porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me hacen vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo,